Sabemos que, según lo que se ha dicho, es una de las mayores sequías en los últimos 40 años, la que estamos viviendo. Toda la región, Chile está en el horno. Digo, no es para disculpar a nadie. Después el problema nuestro, Daniel, desde 2014 que estamos con esto, desde el 2014 que estamos con la firma del convenio con el INAH. No sé, yo las veces que he hablado con Luis o con Javier, me han dicho que el convenio está en legales, desde julio. Yo, cada vez que lo veo, digo, che, ¿qué pasa con eso? Están legales. Roberto, nos consta que los últimos 2 años en el presupuesto ha estado incluido el costo de estos estudios, ¿no? Por eso, sí, no. Aparte, yo me acuerdo cuando arrancó Javier y que le pregunté qué íbamos a hacer, se lo veía muy decidido. Él ha hecho un curso especialmente sobre el tema del dique, o sea, se ha capacitado. Toda la actitud de él fue realmente muy positiva, lo he hablado con vos, lo hemos hablado también en privado. Muy positiva, a diferencia del intendente anterior, ¿no? Realmente yo estaba muy ilusionado porque, bueno, se van a ocupar. No sabemos qué pasa, es muy raro lo que pasa, porque esto es un final anunciado. No es que nos agarra de sorpresa, no se puede agarrar de sorpresa la sequía. Pero está dicho que la naturaleza, más allá del problema del calentamiento y todo eso, son 7 años a la sequía y 7 años a la inundación. Son ciclos. Iba a llegar. En el 2014 fue, ¿cuánto estamos? Son 8 años, 7, 8 años. O sea, la naturaleza te avisa. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos. La verdad que estábamos esperando, nosotros, vos estuviste, participaste, hemos hecho, habíamos arrancado muy bien. Está bien, después vino la pandemia, también nos quedamos quietos porque con el tema de la cuarentena y todo eso fue imposible. Pero ya hace un año que, aparte hay cuestiones como el terminar de firmar el convenio con el INAH para que se ponga a trabajar. Porque esto significa recién iniciar el estudio, ¿no? Iniciar el estudio. ¿Ves? Eso puede llevar, según nos había dicho el anterior director del INAH, porque incluso cambiaron el director, se renovó el vínculo con el director nuevo, todo eso está en orden. Un estudio dura entre un año y medio, estimativo. A partir de ahí se empezará a ver cómo, según lo que diga el estudio, según el estudio, lo que diga que hay que hacer con el dique, empezar a ver cómo se gestiona la realización, porque el INAH no te lo hace, lo que te hace todo el diagnóstico y el master plan. ¿Por qué todo eso está tan parado? Tendrías que hablarlo con nosotros, no sabemos, ¿no? La verdad que, y a raíz de esto, de que esto genera un interrogante gigante, un montón de teorías conspiranoides, ¿viste? Aparte está tan de moda las teorías, que yo no me quiero hacer eco de eso, pero como que la situación fomenta el que haya un montón de teorías, se me acerca gente y me dice, no, porque lo que pasa con el dique, ¿viste? Cosas, algunas delirantes, otras no tan delirantes. Y ojo, no es un problema solo de la administración radical, o de Cambiemos, qué sé yo. La oposición podría tomarlo como bandera, incluso para especular políticamente, lo que sea. Nada. O sea, que digamos que todo el poder político en la zona mira por otro lado. No sé. Roberto, o sea, para pasar en blanco, ahora lo que nos queda es esperar una semana como la que viene, que aparentemente sería lluviosa, lo único. Sí, rezar. Como decía el ministro de Ambiente de Macri, ¿viste, verdad? Dice, ¿qué hay que hacer? Y tenemos que rezar. Es eso.